I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. ¿Qué pasa, Drone Gamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer un hyperlapse del amanecer sobre el puerto de la Cruz Verde en Madrid. Decir que estamos en una zona 100% legal de vuelo cuando es fin de semana, ¿vale? Es una zona LED, no recuerdo el número, el de la de columnar de vuelo de helicópteros. Os dejo abajo información exacta y detallada. Allí además tenemos una zona cepa, así que nos hemos alejado 500 metros justo para evitar meternos hacia allá cuando hagamos el timelapse. Y poco más. Suscribíos si no lo estáis ya y quedaos hasta el final del vídeo porque os iré contando un poco pues, la planificación, que es súper importante, porque el problema de estos cacharros para hacer un timelapse es la autonomía. 34 minutos teóricos, 20 minutos prácticos, ahora veremos por qué. Y entonces, pues bueno, lleva muchísima planificación, ya que justo el amanecer es un proceso que dura en torno a 40 minutos de forma ideal. Por lo tanto, bueno, vamos a desplegar el dron, vamos a despegar y vamos a empezar. Así que nada, una pequeña intro y empezamos. Ahora bien, tendréis que tener también en cuenta una pequeña consideración, que es cómo configurar el dron para hacer este Holy Grail, ¿vale? Entonces, en primer lugar, nos vamos a ir al modo Hyperlapse, ¿vale? Da igual el modo que elijáis, de hecho, si estáis aterrizados, solo podréis tener el modo free, el modo libre, ¿vale? Es importante que la cámara esté en modo manual y que la ISO, ¿vale?, en lugar de estar en automático, esté lo más baja posible. ¿Por qué? Porque así vais a conseguir menos grano. Obviamente, si es un hyperlapse nocturno y os faltan condiciones de luz, pues sí o sí vais a tener que subir la ISO, pero intentad siempre que esté al 100, ¿vale? Que es, bueno, digamos, la mayor calidad del objetivo y donde menos ruido va a tener. Entonces nos vamos a ajustes de la cámara. Y aquí, bueno, lo primero, el formato, si tenéis Windows MP4, si tenéis Mac MOV. La resolución, si os dais cuenta, si elegís 8K, no os va a dejar guardar las fotos originales. Sin embargo, si elegís Full HD, sí. Y aquí es importante que si las vais a postprocesar, pues lo dejéis en RAW, ¿vale? Que es como yo lo tengo. ¿Qué es el shot frame? Pues, si os dais cuenta, veis aquí estos cuatro cuadraditos, ¿vale? Que salen esas guías. Cuando os hace el vídeo automático, ¿vale? Vamos a quitarlo para que lo veáis. Veis que desaparece, ¿no? Cuando hacéis el vídeo automático, para estabilizar, el dron lo que va a hacer automáticamente para procesar, digamos, va a ser recortar la imagen y se va a quedar solo con ese encuadre. Entonces, a la hora de encuadrar el hyperlapse, tienes que tener eso en cuenta. Yo lo que hago es utilizo las fotos RAW, pero luego sí que obviamente tengo que estabilizarlo. Entonces, para estabilizar no recorta tanto el Final Cut, que es el que yo uso, pero igualmente algo recorta. Entonces, pues bueno, está bien, es como la zona de seguridad donde sabéis que todo lo que esté dentro sí o sí va a salir. Y lo que esté fuera, pues bueno, pues depende del nivel de estabilización que requiera, ¿vale? Interesante poner también el histograma, ¿vale? Para saber si lo estáis exponiendo bien. De hecho, os dejo aquí un vídeo para aprender a entender el histograma, si es que no estáis acostumbrados a usarlo. El aviso de sobreexposición, que básicamente es, si os sale el cebreado, es información que no vais a poder recuperar porque está quemado, va a salir blanco y por mucho que lo oscurezcáis, va a seguir siendo blanco. Y luego, pues bueno, el balance de blancos en manual. Yo, de hecho, lo tengo siempre en manual en 5500 Kelvin. ¿Por qué? Pues porque paso a andarlo ajustando con cada vuelo, sinceramente. Y en automático os va a pegar como cambios muy bruscos, ¿vale? Entonces, mejor dejarlo en manual. Y luego, pues bueno, en postproducción siempre se puede ajustar. De hecho, os dejo aquí otro vídeo en el que os enseñaba cómo ajustar el balance de blancos. Vale, pues vamos a despegar. Y vamos a apagar la luz. Vale. Vamos a ponerlo en auto. Me quiero alejar justo 500 metros. Bueno, tampoco tanto. Vale. Vale, pues entonces voy a poner el modo Hyperlapse. Quiero el modo Waypoints. Ese va a ser uno. Voy a alejarlo un poco más, 300 metros. Vale. Perfecto. Y ahí voy a bajar un poquito más el gimbal. Ahí. Y este va a ser el segundo. Entonces, como ajustes,
lo quiero en invertida, es decir, empezar aquí, lo quiero cada 3 segundos, ¿vale? Y lo quiero, un vídeo de 14, 16 segundos, ¿vale? Empezamos. Falta de Drone Gamers. Ya solo en este rato he cometido 2 fallos. El primero es no planificar correctamente, es decir, existe una aplicación, Photofills, ¿vale? Ya os he hablado un mogollón de veces de ella, en la que tú básicamente pues, puedes incluso con realidad aumentada saber exactamente a qué hora, por dónde va a salir el sol, bueno, pues eso, pues para que encuadres perfectamente. Y al igual que en la salida, sí que encuadre bien, en el inicio, digamos, en el último waypoint, en el que grabé al principio, que será el final, no. De hecho, queda totalmente desplazado. Entonces, eso ha sido una cagada de prisas, de nervios, de mierda, ya veo el sol ahí al fondo, lo veo anaranjado, me voy a perder el amanecer. Entonces, súper importante la planificación, ir tranquilo, y Photopills, ya os digo, os ayuda mogollón. Y la segunda cagada es que empecé a hacer el hyperlapse sin ajustar los parámetros manuales de la cámara. Entonces, pues bueno, simplemente al principio está pues todo el cielo quemado, sin ningún tipo de información, pero bueno, a ver, tampoco pasa tanto, porque, o sea, tampoco pasa demasiado, porque son los primeros 5 o 6 fotogramas, se eliminan y en lugar de tener 400 fotos, pues tenemos 395. Pero, pues eso, planificación, súper importante. Seguimos. No ajusta bien el shooter, ahora que lo veo, antes de empezar. Mal hecho. Vale, ahí empezamos. Entonces, ¿De qué trata esto? Bueno, ya cometí el primer error de principiante y es antes de empezar no haber ajustado bien la exposición. Esto básicamente, para hacer un hyperlapse correctamente, digamos, o un timelapse del amanecer, tenemos 3 formas. La primera es dejar que la cámara actúe de forma automática y lo que nos va a suceder es que va a haber como muchos cambios de luz, ¿vale? Va a haber muchos cambios de luz, pues eso. Cada vez que vaya saliendo el sol, que se cruce una nube, incluso un pájaro o cualquier cosa, va a haber como muchos cambios y va a ser eso imposible de corregirlo en postproducción. La segunda opción sería configurarlo de forma manual, es decir, dejar el obturador fijo o la exposición fija. Idealmente para que en el momento más álgido del vídeo, es decir, justo cuando salga el sol, esté bien expuesto. Problema de esto, que al principio del vídeo va a estar subexpuesto, es decir, oscuro, y al final del vídeo va a estar sobreexpuesto, es decir, quemado. Y el problema es que al final va a ser un vídeo, pues eso, de 14 segundos a 30 fotogramas por segundo, y un vídeo de 14 segundos que al principio y al final salgan mal, pues como que no mola, ¿vale? Y la tercera opción sería esta, que es hacer intentar hacer un Glory Grail, que básicamente es en cada momento del timelapse ajustar la exposición correcta. Veréis que luego lo que va a suceder durante el vídeo es que va a pegar como una especie de cambios bruscos de luz. Pero van a ser cambios muy puntuales, es decir, en los 14 segundos del vídeo o durante los 20 minutos de grabación, igual, pues bueno, lo tengo que ajustar, pero no sé, 6, 7 veces, 8, 10 como mucha, pero van a ser cambios muy controlados. Y luego hay programas que en postproducción podemos ajustar para hacer que ese cambio de luz sea de una forma mucho más lineal y agradable para el ojo humano. Pero bueno, nos vamos a centrar en la grabación de todo esto. De hecho, lo voy a acelerar para no aburriros, y luego si queréis, en casa o en el estudio, en el salón de mi casa, donde pueda, pues bueno, revisamos estos ajustes y os voy contando en detalle para que sepáis de lo que hablo. Por cierto, y antes de que se me olvide, esta es la segunda parte de una miniserie que haré hablando de timelapse y hyperlapse, ¿vale? Os dejo aquí el primer vídeo. Decir que llevo toda mi vida haciendo timelapse, aunque este es el primero que voy a hacer con un dron. Sí, es el primero, no sé por qué no lo he hecho antes, porque la verdad es que me flipa todo esto. Pero esperad, que tengo que cambiar la exposición. Ahí, vale. Pues eso, Drone Gamers, vamos al estudio y a ver qué pasa. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. Lo que os decía, justo la mejor opción para mí siempre es, ya os digo, ir ajustando la exposición. Vais a ver que luego queda como súper raro, ya os digo, por los cambios estos de luz. Pero lo de cómo procesar, como va a ser algo complicado, pensaba hacer en este vídeo, pero finalmente lo voy a dejar para hacer otro monográfico específico de todo este tema, ¿vale? Porque habrá que jugar con el Lightroom, con el RetimeLapse, y la verdad es que es bastante tedioso, entonces lo dejaré para un vídeo posterior. Pero lo que sí que os quería convencer es para que os suscribáis y veáis ese futuro vídeo, porque si no, pues mira, si os conformáis con lo que os va a dar el dron DJI en su vídeo postprocesado en 8K, bueno, os dejo aquí algún vídeo en el que algún compañero, algún colega
probaba estos modos y veis que está totalmente desestabilizado, por lo tanto no vale para nada. Y si lo hacéis de esta otra forma, pues bueno, al final tendréis un vídeo en Full HD patatero. De hecho, mirad cómo queda. Sin embargo, si lo editáis vosotros por vuestra cuenta, pues tendréis este otro vídeo. Y como ese día cometí el error del encuadre sobre todo, y al final pues el encuadre lo es todo, sino casi todo, os voy a dejar este otro vídeo que hice días después, en el que este es el vídeo automático, ahí tuve el problema del viento, pero fijaos en el vídeo original, pues eso, cómo se ve, y os dejo a continuación el vídeo post-procesado por mí, para que veáis un poco pues la diferencia y veis un poco qué es lo mejor. Y esto ha sido todo, Drone Gamer. Ya sabéis cómo configurarlo correctamente, ya sabéis más o menos cómo se tiene que hacer el Holy Grail durante el vuelo. En siguientes vídeos veremos cómo post-procesar esas imágenes, que bueno, es casi lo que más creativo es, ¿vale? Entonces, pues nada, suscribiros si no estáis ya, apuntaros al grupo de Telegram, porque ahí se resuelve el mogollón de dudas, cada vez estamos siendo más, y al final, pues bueno, entre todos los drone gamers del mundo nos podemos enriquecer unos a otros. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle like y comentad, que a mí me encanta que comentéis para estar más cerca de vosotros. Nos vemos súper pronto.